Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo video del canal. Chicos, es que vamos con un tema muy serio, ya que el manager de Golf se pronunció hace unas horas e hizo un comunicado dando una advertencia para que no engañen a los fans. El comunicado dice textualmente: Vives agrega que le informaron que alguien creó un proyecto de cumpleaños para Golf y que se comunicaron con algunos fanáticos diciendo que tenían un material con una firma real, a lo cual pidieron que lo subasten y se lo vendan a los fans internacionales, y que bueno, que harían ofertas después de que el proyecto haya terminado, a lo cual también ellos estuvieron diciendo que iban a darles la oportunidad de reunirse con Golf, lo cual es mentira. Entonces el equipo de Golf quiere aclarar que ellos no sabían nada sobre esto, pero saben quién es la persona que inició todo esto, así que le piden que se detenga y que esto ya es una advertencia. Así que chicos, a tener cuidado, y cuando vean este tipo de cosas es necesario preguntar siempre a las fuentes oficiales, no se dejen engañar, y bueno, esperemos que este tipo de cosas no vuelvan a suceder. Y es que el misterio nos embarga después del anuncio de Kim Porche, quien revelarán al parecer un nuevo teaser titulado Aspiración Incomprensible mañana 7 de septiembre a las 8 a través de su canal de YouTube. ¿Pero de quién se podría tratar? ¿Acaso es Vegas? Recordemos que Pete fue el segundo teaser, así que en mis teorías locas quizá este podría ser Vegas. Estoy casi segura que estas facciones son de Vegas. Recordemos que en el libro Vegas es un personaje malvado, pero después de que Vegas conoce a alguien especial, este cambia y se vuelve una mejor persona. ¿Ustedes quién creen que pueda ser? ¿Acaso será Tong? ¿O acaso será Vegas? Déjenmelo saber todo en los comentarios, ¿cuáles son sus teorías? Por otro lado chicos, un momento sumamente conmovedor vivimos todos por la carta que fue escrita por Golf para todos los suscriptores de Canal 3, donde en un extracto agradeció todo el apoyo recibido desde el primer día hasta ahora, donde dice textualmente en una parte: soy un chico normal y corriente, pero gracias a todas las oportunidades increíbles, el amor y el apoyo de todos los fans, me han hecho ser quien soy hoy en día. Mi decisión, el día que decidí entrar en la industria del entretenimiento, cambió toda mi vida. Además, agrega, más allá de la oportunidad del trabajo, hay una oportunidad del amor que recibí de todos ustedes. Esta oportunidad me permitió conocer a todos, especialmente a todos mis admiradores, tanto tailandeses como fans internacionales. Han pasado más de 3 años desde que empecé a andar este camino. Algunos días se me escapa un paso y me caigo, otros días estoy agotado y desmotivado, pero verlos a todos enviándome cariño y animándome a lo largo de esta ruta me hace querer volver a caminar cada vez más fuerte. Ahora siento que camino con todos ustedes. Cada vez que voy a trabajar, no importa lo grande o pequeño que sea el evento, no importa lo cerca o lo lejos que el lugar esté, todo lo que veo es el amor de todos mis fans, ya sea en línea o fuera de ella. Lo prometo, haré que todos ustedes se sientan orgullosos de mí y nunca se arrepientan de haberme abierto su corazón. Por último, pero no menos importante, me gustaría agradecerles a todos una vez más por todo el amor y el apoyo desde el primer día hasta hoy. Esta vez va a ser un largo viaje, así que sería un honor para mí tenerlos a todos conmigo, caminando. Todos ustedes son como una familia para mí, porque siempre estaremos juntos, para siempre. Pipi Val, mi amor. Ay chicos, qué conmovedor las palabras de Golf para los fans, y estamos seguros que no solamente es el sentimiento de Golf para ellos, sino también de todos los fans que sentimos hacia él. Y además chicos, hoy estamos celebrando sus 2.6 millones de seguidores en Instagram, así que hoy es un día para celebrar, y estamos seguros que Golf brillará cada vez más fuerte como la estrella que es. Así que déjenme saber qué pensaron al respecto, qué palabras le dirían ustedes a Golf si tuvieran la oportunidad. Bueno, déjenmelo saber en los comentarios. Hey, espera, aún no hemos llegado al final del video, pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subimos todos los días al canal. Continuamos. Mew, Nod y el Tainyu juntos en una impresionante sesión de fotos, donde el estilo vanguardista y la moda resaltan la belleza de estos 4 artistas. Además que Mew está tomando clases de arte y ahí chicos, está aprendiendo a pintar. Nuestro querido Mew siempre demostrando todo su talento, ¿verdad? Déjenme saber qué pensaron al respecto y de esta colaboración de estos 4 artistas.
para la revista Pride. Y bueno chicos, muchos fans ayer estuvieron muy sorprendidos y se sintieron tristes y afectados después de ver cómo varios clips de video del C-Sign desaparecieron del canal de YouTube de Mandy, a lo cual causó una gran controversia y al tiempo el manager de C, Pia Off, se pronunció y dijo textualmente: "Permítanme aclarar la razón por la cual algunos de los clips fueron escondidos del canal Mandy, debido a algunos de los comentarios que afectan a nuestros artistas. Últimamente ha habido cada vez más comentarios comparativos inapropiados tanto en YouTube como en Twitter, y además agregó que estos comentarios han afectado los sentimientos de los artistas y que podrían afectar los sentimientos de otras personas, y por lo cual prevén que habrá más tendencias negativas en el futuro. La agencia decidió por esta razón esconder los clips para cuidar a los artistas". También agregaron: "Por favor, todas las partes comprendan nuestras intenciones. Gracias a todos los que aman y les gustan y continúan apoyando el trabajo tanto de nuestros artistas como de la agencia". Y bueno chicos, ¿qué se puede agregar a esto? Yo quiero saber ustedes qué pensaron al respecto. Y es que chicos, prepárense que se nos viene nuevo BL coreano, I Want To Buy You. Este será producido por Moving Pictures, los mismos creadores de The Nobleman Ryu's Wedding y también de With You. También contará con el director de Tasty Florida. La fecha de estreno y el elenco aún se encuentran sin revelar. Sin embargo, hay fuertes rumores que el primer protagonista sería Kim Ji-won, nuestro adorable vampiro del K-drama The Squid Blood, debido a que se vio que se envió un carro de comida en apoyo al actor al set de I Want To Buy You. Aún así no se ha confirmado nada, pero se cree que él sería ya uno de los protagonistas dentro de la serie. ¿Será que este será una serie BL de vampiros? ¿Se imaginan volverlo a ver actuar de vampiro? Ay chicos, es que este chico hizo un gran papel actuando de vampiro y yo estoy gritando porque realmente no me esperaba verlo a él en un BL, ya que hizo un excelente papel en el K-drama. Estamos seguros que si llega a protagonizar este BL va a ser pero uno de los más esperados. Así que le deseamos lo mejor a todo el elenco y déjenme saber qué piensan al respecto de este nuevo BL. Y bueno chicos, nuestro amado Sam hizo una entrevista recientemente donde aclaró y nos dejó saber que no quiere que nadie se preocupe por su salud y que él se encuentra bien. Además nos dejó conocer algunas cosillas que no sabíamos, así que vamos a ver un extracto de su entrevista y déjenme saber ver cuál fue su momento favorito y si lo extrañan tanto como nosotros.希望你们可以就是开心点，轻松一点，因为
我在我最紧张的时候，你们帮助了我很多。现在我希望是说，现在也开始工作，也在开始慢慢的上了轨道。那希望大家可以放轻松，把心静下来，我们一起努力。Y bueno, muchachos, nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y compartirlo para que esta gran familia siga creciendo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, 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 chao.